Aprendo en Casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! Buenos días, queridos estudiantes del quinto grado de secundaria. Aquí comienza su programa favorito, Aprendo Matemática en Casa. Hola, Patricia y Jesús. Buenos días, profesor César y Pati. ¿Qué tal, amigas y amigos de la promo? Estamos alegres de iniciar un nuevo programa. Buenos días, profesor César y Jesús. ¿Cómo están, chicas y chicos? Seguramente alegres y listos para iniciar un nuevo programa. Siempre con alegría y energías positivas, lo cual es importante en estos tiempos que estamos viviendo por la emergencia sanitaria. No se olviden del distanciamiento social, no asistan a reuniones presenciales y lávense las manos con agua y jabón por 20 segundos, sobre todo si salen a la calle. Cuidar la salud es una responsabilidad de todos. Comencemos recordando, ¿de qué trató el programa anterior? Hemos propuesto recomendaciones a partir de la revisión de diversas fuentes para la implementación informada de los emprendimientos en familia o comunidad en el contexto de pandemia. Sí, además avanzamos la cartilla informativa para ayudar a nuestras familias y comunidad en una decisión informada y con mucha responsabilidad en los emprendimientos que realicen. ¡Excelente! Seguramente los estudiantes del quinto grado que sintonizan el programa están realizando lo mismo con la ayuda de sus profesores. Sí, además hemos estado proponiendo algunas recomendaciones desde lo que aprendimos en los programas de matemática, porque necesitamos para la cartilla. Y ahí tengo algunas dudas. Ahora que lo mencionas, Patricia, yo también tengo algunas dudas para argumentar mis afirmaciones empleando los términos financieros. No se preocupen, justo el programa que compartiremos hoy se llama... Planteamos afirmaciones sobre las ventajas y desventajas de las tasas de interés en las iniciativas de negocio, en la familia y comunidad. ¡Claro! Podemos referirnos a las ventajas y desventajas de las tasas de interés. Sí, concuerdo plenamente y seguro que nuestros amigos y amigas también. ¡Muy bien! Pero no olviden que también podemos formular otras afirmaciones según las características de los emprendimientos, las necesidades y los intereses de las familias o comunidades. Eso sí, recomendamos seguir cuidándonos de esta pandemia, con el lavado de manos, con no concurrir a reuniones y menos en lugares cerrados. Pero también podemos realizar diálogos familiares sobre nuestros miedos, sueños, aspiraciones, etc. Eso nos ayuda a conocernos mejor y fortalecer nuestras relaciones familiares. Para iniciar, les pedimos a los estudiantes que sintonizan el programa que tengan a la mano sus lapiceros y cuadernos. Si son reciclados del año pasado, no hay problema. También pueden usar una calculadora si lo desean. Patricia y Jesús, ¿qué proponen para iniciar? Yo ya tengo listos mis materiales y le pedí a mi mamá que me preste su celular, porque ahí tiene una calculadora. Para iniciar el trabajo, creo que podemos recordar los casos que resolvimos en los programas anteriores, porque ahí vimos casos de interés simple y compuesto. ¡Claro! Y el interés compuesto no solo para periodos de capitalización anual, sino para periodos no anuales. Eso me gustó mucho. ¡Bien! Una vez que tengamos toda esa información, ¿qué más podemos hacer? Recordar los términos financieros que aprendimos.
Además, analizar las condiciones que las financieras ofrecen a las familias en los préstamos. Con esos elementos, creo que podemos evaluar las ventajas y desventajas sobre las tasas de interés para argumentarlas matemáticamente y poder orientar a nuestras familias o integrantes de la comunidad que lo necesiten. Bueno, no se diga más. Entonces tomen sus anotaciones y recordemos lo trabajado en los programas anteriores. ¿Quién quiere empezar? Yo. En el programa 6, analizamos el crédito que mi padre solicitó. ¿Recuerdan que sacó un capital de 12.500 soles de una caja rural para iniciar el negocio de la bodega a un rédito del 12.5% anual para 5 años? Como en ese programa modelamos el interés simple, yo calculé el interés y el monto que vamos a devolver a la caja al término de los 5 años. ¡Muy bien, Jesús! ¿Y cuáles fueron los resultados? Los intereses que pagaremos son de 7.812 soles con 50 centavos. Y el monto que vamos a devolver serán los 12.500 soles más 7.812 soles con 50 centavos. Resultando 20.312 soles con 50 céntimos. Sí, a menos que el negocio de la bodega rinda ganancias superiores a 1.562 soles con 50 céntimos por cada año. En ese caso, sí resultaría conveniente. ¿Por qué dices que las ganancias deben ser mayores a 1.562 soles con 50 céntimos? Como los intereses en los 5 años son de 7.812 soles con 50 céntimos, dividido en cada año, resulta 1.562 soles con 50 céntimos. Claro, con ese análisis puedo calcular cuánto debemos ahorrar mensualmente. Si dividimos 1.562 soles con 50 céntimos entre 12, resulta 130 soles con 21 céntimos. Esto significa que nuestras ventas mensuales tienen que ser superiores a esta cantidad, porque en las ventas están presentes tanto nuestro capital como la ganancia. Y considero que sí lo podemos lograr, pero con mucho trabajo y responsabilidad. Realmente no será fácil. Bien, estudiantes, realmente es un análisis interesante. Para ello, no solo basta con determinar los valores calculados, sino otros datos adicionales. En este caso, ¿qué sucede si la caja rural incrementa los intereses? No es posible, profesor César. ¿Por qué afirmas eso, Patricia? Porque el crédito que ofrece la caja rural a los padres de Jesús está colocado a un interés simple. Y eso significa que no hay capitalización. ¿Y tú qué opinas, Jesús? Considero que es una ventaja de este tipo de tasa de interés, porque nos ofrece un interés fijo. ¡Excelente! ¿Solo podemos afirmar una ventaja? Dejemos que los estudiantes que sintonizan el programa puedan formular más ventajas con una situación de su familia o comunidad. Ahora, continuemos con el interés compuesto. Sí, me toca, por favor. ¿Recuerdan que mis padres para la siembra de arroz sacaron un préstamo de 24.000 soles a una tasa de interés compuesto del 8% anual y deben pagarlos en 4 años, con lo cual compraremos semillas, abonos y demás insumos que necesitamos? Claro, Patty, y justo nos ayuda a seguir analizando, pero ¿calculaste el capital final y los intereses? Claro, como en el programa 10 modelamos el interés compuesto, apliqué nuestro modelo matemático. Y los resultados son los siguientes. El capital final es de 32.640 soles. Y el interés que pagaremos en 4 años es de
8,640 soles. ¡Muy bien! Me alegra que cumplan con las tareas, al igual que los estudiantes que sintonizan el programa, porque nos permite seguir aprendiendo y, sobre todo, ayudar a nuestras familias en estas importantes decisiones. Con los datos ya calculados por Patricia, ¿cuáles serían algunas ventajas de este tipo de interés? Primero, analicemos. Los intereses que pagará la familia de Patty son de 8,640 soles en 4 años, por lo que podemos dividir 8,640 entre 4, resultando 2,160 soles, lo cual significa que pagará un interés anual de 2,160 soles. Pero Jesús, debemos recordar que en el interés compuesto, el capital se acumula en cada periodo de tiempo que señala el contrato. Y en el caso de mi familia, es anual. Además, al final del primer año, sí pagaremos 2,160 soles. Pero al final del segundo año, ya no. Porque a los 24,000 soles, que es el capital inicial, le sumamos este interés. Y sobre ese nuevo monto calculamos los intereses y definitivamente no será igual a 2,160 soles, sino un monto mayor. Ahora que lo mencionas, tienes mucha razón en este caso, pues cada año los intereses son mayores en relación al año anterior. Importantes reflexiones, las cuales también seguramente ayudan a los estudiantes que sintonizan el programa. Me genera una pregunta. En el caso de la familia de Patricia, el periodo de capitalización es anual. Pero, ¿qué sucede en periodos de capitalización no anuales? ¡Wow! ¡Pensemos! ¡Claro! Si al año el capital se está acumulando, es decir, está generando mayores intereses, o si el periodo de capitalización es bimestral. En este caso, el capital estaría creciendo 6 veces al año. Así es, porque en el año tenemos 6 bimestres. Esto nos indica que tendremos 6 capitalizaciones en un año. Creo que en este caso sí debemos prestarle mucha atención. Así los intereses que nos ofrecen sean los menores. Ahora recuerdo el caso del papá de Martín, que analizamos en el programa 13, quien ha solicitado un préstamo de 8,000 soles a una caja rural. Si es a interés simple, te dan a una tasa de interés de 12% anual por 4 años. Pero si es a interés compuesto, el rédito es del 11% anual para 4 años. En este caso, cuando el crédito está en interés simple, los intereses que debe pagar el papá de Martín son de 3,840 soles a un rédito del 12%. Pero a interés compuesto, los intereses que pagará en los 4 años será 4,160 soles, pese a que el rédito es 11%, siendo menor que el del interés simple. Para decidir sobre un crédito, debemos analizar los intereses, el tiempo, los periodos de capitalización, es decir, todo. Una desventaja de las tasas de interés compuesto para los préstamos es que, en cada periodo de tiempo, los intereses del crédito son mayores. Es por ello que debemos tener en cuenta, como dice Patty, el tiempo, el rédito, el periodo de capitalización, si es una tasa de interés simple o compuesto, los cuales están en los contratos que firmamos en las financieras. ¡Excelente análisis, chicos! También podemos revisar nuestra ficha de autoaprendizaje 5 de matemática, la página 34, los numerales 5, 6 y 7, los cuales nos permitirán ampliar lo relacionado a la argumentación sobre las tasas de interés. Algo que se me ocurre. Una ventaja para aprovechar las tasas de interés compuesto es ahorrar en un banco con periodos de capitalización no anuales.
Otra ventaja para ahorrar en el interés simple es que en cada periodo de tiempo puedo retirar los intereses para disponerlos en mis necesidades. Entonces, una desventaja del interés compuesto en los ahorros es que no puedo retirar los ahorros ni sus intereses antes del periodo que dure el contrato. Una ventaja de comprender los términos financieros en las actividades económicas de los bancos es que nos permiten tomar decisiones responsables e informadas según las características y necesidades de nuestros emprendimientos. ¡Muy bien! Podemos señalar estas y otras ventajas y desventajas más, pero eso sí, debemos considerar que una ventaja o desventaja puede ser relativa para cada familia, por las características o necesidades que tienen sus emprendimientos, como lo señala Jesús. Bien, amigos de la promo, ¿qué aprendimos hoy? A plantear y comparar afirmaciones sobre la conveniencia o no de determinadas tasas y las justificamos con ejemplos relacionados a las iniciativas de negocio familiar y comunal. Así es. Además, esta comprensión nos ha permitido formular propuestas para promover la toma de decisiones responsables e informadas a favor del emprendimiento de nuestra familia o comunidad a través de la cartilla informativa. Estudiantes del quinto grado de secundaria, para afianzar sus aprendizajes, les pedimos que propongan afirmaciones sobre la conveniencia o no de tasas de interés simple, compuesto de capitalización anual y no anual, empleando los términos financieros y las justifiquen empleando ejemplos. Además, solucionen los problemas del cuaderno de trabajo, resolvamos problema 5. Página 154, problema 10. ¡Qué alegría compartir con ustedes y con los estudiantes del quinto grado que sintonizan el programa! No se olviden de reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana te servirá lo aprendido hoy? ¿Qué situaciones favorecieron tus aprendizajes y cuáles los dificultaron? ¿Qué hiciste para superarlo? Como todo inicio tiene su final, estamos concluyendo nuestro programa. Unas palabras de despedida, Patricia. Gracias, profesor César. Realmente fue una gran aventura matemática comprender todo lo relacionado a las tasas de interés y cómo esto nos permite contribuir en nuestra familia. De igual manera, fue un programa de mucho aprendizaje. No olvidemos practicar algunas dinámicas en familia para liberar nuestras tensiones y miedos. ¡Hasta la próxima! Estimados docentes, reconocemos el esfuerzo que hacen para acompañar a los estudiantes. Les pedimos que nos orienten en la formulación de afirmaciones sobre la conveniencia o no de tasas de interés simple compuesto de capitalización anual y no anual, empleando los términos financieros. Luego, pídanles que las justifiquen empleando ejemplos. Estimados padres de familia, valoramos el esfuerzo que realizan en la educación de sus hijos. Pídanles que compartan con la familia las ventajas y desventajas de las tasas de interés que ofrecen las entidades financieras para las iniciativas de los emprendedores de su comunidad. Trátenlos con amor, paciencia y mucho respeto. Muy bien, estudiantes, docentes y padres de familia. Esperamos que este programa haya sido de su agrado, permitiéndoles aprender. Nos reencontramos en nuestro próximo programa y por esta misma emisora radial. ¡Hasta pronto! ¡Aprendo en casa! Hola, ¿cómo está? Bienvenidos a nuestra secuencia Mejorando nuestras prácticas de cuidado. El tema de hoy es
tomo en cuenta la opinión de mis hijas e hijos para convivir mejor. Quiero reflexionar contigo acerca de cómo dialogas con tus hijas e hijos en la toma de decisiones. En los últimos días han salido muchas noticias sobre el coronavirus. Ello ha generado que cambien nuestro comportamiento y la forma de relacionarnos, lo que ha provocado que la comunicación en el interior de la familia se ponga más difícil o, por el contrario, se hayan unido más por la emergencia. Ahora que estamos en cuarentena, es posible que la convivencia se vea afectada. Entonces, pueden ocurrir peleas, gritos, y todos hablan a la vez, haciendo que la convivencia se haga más difícil y terminamos todos alejándonos más. Te invitamos a escuchar algunas prácticas muy sencillas que te pueden ayudar a mejorar la convivencia en la familia. Reconocer que explotar no mejora la situación. En la vida familiar es frecuente que se den discusiones y no importa cuál sea el motivo. Respira, evita hablar, habla solo cuando estemos más tranquilos, sin lastimar con nuestras palabras, y mantén la calma. Todo ello te ayudará a tener una comunicación asertiva. Comunícate y escucha a tus hijos. Tus hijos e hijas necesitan que manifiestes interés por ellos. Necesitan sentirse escuchados. Necesitan saber cuán importantes son para usted. Por ello, es indispensable tener una actitud de escucha. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué necesitas hacer para lograr tus sueños? Además, deja abierta la posibilidad de escucha. Cuando quieras contarme, vienes y decirles: eres importante para mí, así que me daré un tiempo cuando quieras hablar. O a veces, ponerte simplemente a hacer actividades juntos. Aceptar las ideas y opiniones de los demás. La tolerancia es una decisión personal, y para entender y aceptar a los demás, lo que nos ayuda a compartir y poder disfrutar de la vida. Cuando las opiniones de tus hijos sean diferentes a la tuya, es bueno escuchar su sustento y sus ideas. Déjales que se expresen, porque siempre habrá otros puntos de vista. Demuestra afecto. Darles muestras de cariño a tus hijas e hijos mejora el nivel de seguridad y autoestima. Puedes decirle cuán valiosos son, que los quieres. Las expresiones de afecto les ayudará a ser más seguros y lograr sus metas, superar sus retos y enfrentar sus miedos. Admite que como padres cometemos errores. Hemos aprendido que los padres nunca se equivocan o que todo lo hacen bien, pero todas las personas cometemos errores. Reconocerlos ayudará a que tu hija o hijo lo haga también. Que todos podemos equivocarnos, que hacerlo no implica ser menos, más débiles o es algo vergonzoso, sino algo que puede mejorarse, y que asumir el error es una cualidad de personas valientes. Aprovechemos los momentos en familia para escucharnos, solucionar nuestros problemas, que todo ello nos ayudará a lograr ser personas y ciudadanos más tolerantes y respetuosos entre nosotros. Y por supuesto, enseñemos con el ejemplo. Y por eso, yo me quedo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.